Bueno, aquí estamos en AFPL Internacional con Gocha Arena Sports en la ciudad de Cancún. Y aquí tengo a mi amigo Jonathan Lieberman. What's up, guys? Hola a todos por allá. Jonathan Lieberman es el productor creativo de todo. No sé cómo puedo decir de Gochero a Gochero. Exactamente, espero que lo conozcan. Si no, los invito a checarnos en YouTube de Gochero a Gochero. It means paintballer to paintballer, just in case you guys want to check us out. En inglés, so. Exactamente. Ahorita vamos a empezar el juego de machete del lado izquierdo y... ¿Cómo se llaman? Las estas chavas de... No, son de... ¿Quiénes son? De... Se me olvidan los nombres, ¿por qué? No entiendo, es que ocupo un scoreboard. Entonces, vamos a empezar. Pero ahí está el prompter. Son divas de pingo, ¿no? El prompter, güey. Oh, sí, sí. Ok, ahí léanlo, aquí abajito. Okay. Vamos a ver los breaks. Oh, yeah. No, oh, sí, son las divas de paintball. Ah, las divas. Las divas de paintball, I'm sorry, perdón. Son de Colombia, ¿no? Sí, de Colombia. Las de Monster Dam son las de Monterrey, ¿no? Sí, sí. Las divas también tienen de otros países, ¿no? Oh, sí, pues a veces me confundo, porque a veces veo una rabiosa, veo esto, ya no sé. Me confundo, ya no sé de dónde vienen. ¡Wow! Mira, machete, tenemos dos snakes. Snake 50 y Snake 2. Andan empujando fuerte por el lado de Snake. Tenemos Dorito... Dorito 2, Torre de Azteca y Home, del lado de machete. Tenemos back central, back derecho. Uh-huh. ¿Qué más hay? No te, creo que solo queda eso. Yep. Sí, no tenemos back de, no tenemos. No, no hay izquierdo. No tenemos snake, no. No. Pues ahorita no escuchamos nada de comunicación, yo no escucho que estén hablando. Es algo muy importante en esos torneos, la comunicación. Pero están sosteniendo las líneas para ver qué es lo que pueden hacer. Pero si digo, si no hay comunicación, muchas veces uno nunca sabe dónde están. Ahí está la empanada conteniendo a dos. Empanada. Tenemos al back derecho y al Azteca. El Azteca está out. Oh, penalti. Saca el penalti, sacaron una bandera. Sacaron two for one. Se me hace que van a sacar a los. A las tres últimas jugadoras sacaron machete. Iban muy bien. Viene, cierra el juego. Perfecto. Creo que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, como les digo, la comunicación es muy importante. Están todos cazando. Todos cazando, pero lo entendemos, son división 5. Ok. Race to 2, es algo de experiencia que tienen que estar aprendiendo poco a poquito, pero en torneos tú sabes, por eso las prácticas son para que hagas lo que tú tengas que hacer, pero en los torneos es donde se tienen que hacer las cosas bien. Sí, los de T4 igual tuvieron algunos problemas, sí, técnicos. Sí, es normal, los nervios. Los nervios, exactamente. Todo, un torneo internacional. Sí, fíjate que sí, para muchos es el primer torneo de este nivel. Sí, ¿sabes? Exactamente. Sí, han ido a otros torneos, pero nada como este, la verdad. No, pero qué suave. Se impone. So, mira, ¿sí coronaron? No supe si coronaron. Sí. O está escondiéndose para correr el tiempo. Sí, lo que están haciendo. Ah. Eso es una estrategia. Oh, van a volar banderas porque no ha coronado. Entonces, ¿dónde van? Uy, está buena tu playera, ¿eh? Oh, gracias. Dame la tuya. Gracias. Wow, esos son AFPL, son para los organizadores de AFPL Internacional. Representing. Exactamente. I mean, Jonathan es un organizador de nosotros. Gracias, aquí echando la mano lo que se pueda. Es todo. No han coronado, están esperando agarrar el punto. ¿Sí está haciendo tiempo entonces? Sí está haciendo, ahí tiene la bandera en la mano. Pero tuvo que haber una penalización. Me están trabando las lenguas. Que eres bilingüe, se te... Sí, sometimes. Ah, soy Spanglish. Ok, David Díaz perdonó, yo creo, esta. Está sacando a todo el equipo. Ahí tiene un pot, un pot. Recoger de pots, que también no debe haber estado dentro del campo. Oh, wow. So, yo creo que los refs... ¿Fue demasiado tarde? Sí, no. Más seguro los refs, para no hacer perder más tiempo. Que fue una estrategia que sí se puede correr, para no comértelo todo. Pero que no el punto para que se siga el juego. Okay. Pero está bien, fue una estrategia. Pero tú sabes, si ya tiene punto ganado y es race to two, pues ese es este. Y el segundo sí lo pueden estar aguantando, porque si lo ganan, pues ya están uno arriba. Pero ahorita no tuvieron que haber estado aguantando, porque tenían que dar el punto para poder ellos estar arriba del punto. 4 minutos y 53 segundos. Quedan 4 minutos y 53 segundos en el juego. Okay. Va. Machete lleva 1 y Divas del Pinball 0. Está reñido. Sí, bro. ¿Y cómo la ves, bro? ¿Cómo te la estás pasando? Yo sé, ayer estuvimos aquí todo el día en el campo poniendo las mallas, el campo, muchas cositas.
Que fue una experiencia suave. Sí, la verdad. Te vi que andabas sí. colorado, estresado, cansado, pero hey, es parte, es como dices, es el sudor de la frente, el trabajo que se da, y mira todo esto, lo que el fruto que vale la estamos pena, ¿no? gozando. Vale la pena, bro, la verdad, vale la pena. Es lo que nos gusta hacer. Sí, exactamente, nos gusta hacer. Disfrutamos cada momento. Todo el mundo me dijía, no, que ya vete a descansar. Le digo, ¿cuál? Yo vine a trabajar, vine aquí a ayudar. Y sí. a descansar o a dormir al panteón, les dije. Sí. Pero sí, la primera ha pasado bien suave, nos han atendido de maravilla. ¿Qué tal el clima, eh? Por suerte, bastante bien rico, bro. En la mañana se agarró una lluvia, pero pues la lluvicita llegó un ratito y se fue. Tú estabas aquí, estábamos tratando de que no se nos volara aquí la carpita, pero sí, se fue. Pero todo bastante bien anclado. Sí, exactamente, ¿no? Bien rico. Por suerte, bien. ¿Qué tal la rifa de la moto, eh? Estuvo bien chida, bro. Estuvo muy bien buena, chida, estuvo súper suave, porque lo que estaba diciendo en otro video de que la última señora que entregó su boleto, que estamos esperando, ella fue la que se lo ganó. Wow. Pero regresamos al juego. A ver, machete del lado derecho y divas de Pemo del lado izquierdo. Vamos a ver cómo salen sus breaks. Salen los 5 vivos. Vivos allá. De dos lados. Tú tienes allá, Jonah. No alcanzas a ver, ¿verdad? Ok, tú ves acá. Cruzado mejor. Sí. Y tú ves para allá. Yo tengo aquí, tengo Dorito 1. Ok. Y tengo el Azteca y tengo el Templo Central. Back derecho. Oh, acá nos acaban de sacar el. Se va el Dorito para adelante, se va el Dorito. Estamos Dorito. En back central hay Snake, acá también. Ok. No, del lado de Vivas de Pembo no tenemos Snake. Tenemos back izquierdo y el back derecho. O sí, back izquierdo y back derecho son los que están vivos del lado de las Vivas de Pembo. El equipo de Machete. Ya vi por qué traes lentes, ¿eh? Pero el sol, bro. Sí, no, yo sé, ya sí refleja. No quiero salir en la cámara con ojos chinitos. Sí, porque hacen el paro, güey. Voy a salir como mi compa, el Luis Novelo, ¿no? Ándale, así como chinito. Ay, pobrecito Luis, como lo traes. No es cierto, bro, no es cierto. Hace rato estamos hablando de lo que hicimos del video de Gochero a Gochero y lo que le hiciste con el ratoncito. Oh, my God. Estuvo chistoso. Sí, él es el culpable, Luis. Esa es su verdadera forma de Luis. Es lo que ustedes no saben. Así duerme, Luis. Así duerme. Oh, ese base es peligroso, ¿eh? Ese base lo tenemos de usar para todos los jugadores para poder, moverlos de Cancún a Tijuana y San Diego y todas partes. Exactamente, en una caja. Ándale, en una caja. Seguimos el juego. Mira cómo avanza el Dorito, ¿eh? Ya está el Dorito del lado de ellos. A ver si empieza a cruzar. Okay. Lo tienen ahí metido. El templo. Como vuelvo a repetir, es la comunicación. Si te das cuenta, no se están comunicando de nada. No saben dónde están disparando. Es lo que más se nota entre una división y otra, ¿no? Exactamente, la comunicación, eso es todo. No tienes que decir, juego mejor, me aviento bien, disparo mejor. Son ajustes, pero hasta un jugador es pro. Si no tiene comunicación, no van a ganar. No se va a poder. Aunque tenga. Dorito ya llegó hasta el fondo, ¿eh? Ya. Y se me hace que ya no hay ningún jugador. No alcanzo a ver quién está del lado izquierdo. No, sí debe haber uno. No, sí, ahí tienen back izquierdo, todavía está vivo. Pero son 3-1. Lo pueden pichar fácilmente. Como este Snake debería avanzar. Empujar porque está jalando, el Dorito está jalando marca. Ahí va. Ahí va por él. Va a banquerear. Lo banquereó. Sí, fuera. Nice. Sí, llegó. Se acabó. Vientos. Eso es lo que se tiene que hacer. Aprovechar la oportunidad. Son 3-1. Si se eliminan uno, pues quedan 2 vivos todavía. Pueden sacar el juego. Mira, este ya se acabó y sigue disparando. Ya se acabó el punto. Ojalá salga la cámara, por favor. Pero entendemos, es algo, son nervios, no estamos hablando nada mal, pero no, está claro, bien. Claro. Está concentrado. Es mejor ser doble seguro que sí, pararte y que te den antes. Y está enfocado en el juego, eso claro. Es algo importante. Se va a coronar, está esperando. Ay, no se vaya a mover la cámara. No creo que llegue a perder tiempo. No está moviendo. Compensate. Hay que seguir. A ver si va a colgar, está viendo instrucciones. No le pueden decir porque no hay cocheo. No hay cocheo, no le pueden decir. No diga nada. Si no, va a haber una banderita y se vuelve a repetir este juego y a ver qué pasa. Ok, ya coronó. O sea, ¿se anularía o se repetiría? Se repetiría. Si en dado caso llega a tener un hit, no se da el punto, entonces va a quedar. Oh, pero ya están uno arriba, entonces ya ganaron. Pero como no se dio punto, tienen que volver a jugar porque es race to two. Ah, perfecto. Eso tiene que tener 2 puntos el equipo para poder ganar. Entonces, esta vez sí, estuvo limpio y le dieron el punto. Nice. Pues ese se lo llevó Machete. Se llevó el triunfo. Muy buenos refs, ¿eh? Muy buenos refs. Son pacientes, ha estado muy bien. Los hemos hidratado súper bien. Padres las jerseys que tienen. Muy buenas jerseys. Me gustan.
Son patrocinadas por Anthrax, que es una compañía de que está australiana. No es de Estados Unidos, lejos. Y están re padrísimas esas jerseys. Hacen de todo, hacen hasta jerseys chiquitas, así para niños. Hacen ropa, son jerseys buena calidad. Sí, yo las he visto igual en PSP en Orlando. Sí, incluso yo cuando jugaba con el equipo de Strategy también nos hicimos una jersey. Está padrísima, nos gusta mucho todos los de esos diseños. Pero pues les damos gracias. Esto fue Machete contra Divas de Paintball. Machete se lo llevó, se los agradezco. Síganos en AFPL Internacional, Coach Arena Sports. Denos like en la página de Facebook. Síganos en YouTube, AFPL Internacional. Hagan share, like. Ahí los seguimos, gracias. Saludos de Cancún. Saludos de Cancún. Y Jonathan Lieberman. Bye. Gracias, bye.